tal? ¿Cómo les va? Estamos en una nueva entrega de eh, Pensándonos a nosotros mismos, este ciclo que va por comarca C. Sí. Hoy un tema que atraviesa a la ciudad de Buenos Aires de punta a punta y es el tema del transporte público, más específicamente el transporte subterráneo, desde aquella promesa incumplida de 10 kilómetros nuevos de subte por año de Mauricio Macri hasta la situación actual de un transporte que está concesionado a una empresa privada que no brinda un buen servicio y lo poco que queda de, de esa empresa pública en, de, en proceso de desguace o de vaciamiento para beneficiar a distintos empre distintas empresas o distintos sectores relacionados al capital privado. Nos acompaña para hablar de este tema Carlos Soluica, ex director de Esbase, la empresa de subterráneos públicas de la Ciudad de Buenos Aires, eh, entre el año 91 y el año 1995, y. Eh, Raúl Ávila, integrante de la dirección del gremio de los trabajadores de desvases de subterráneos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué puede pasar en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente con subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, en caso de, de que Macri gobierne durante cuatro años más? Te lo pregunto a vos, Carlos. Bueno, eh, creo que va a tratar de avanzar con dos proyectos que ya tiene bastante avanzados que son el de la continuación de la extensión de la línea H y el de la construcción de una nueva línea de subterráneos, la línea G, este, que uniría Villa del Parque con Retiro. Eh, en estos dos proyectos que tienen sus diferencias, pero eh, tienen también algunas cuestiones en común, eh, muy criticables, como que... Ambos eh, plantean precios de referencia para el kilómetro de subte muy superiores a los que maneja Esbase y, por otro lado, ambos proyectos suponen un endeudamiento importante de la ciudad de Buenos Aires, siendo que podría plantearse un esquema de financiamiento con recursos propios que después podemos explicar. Eh, cabe aclarar que en el caso de ambos proyectos, como eh, suponen o implican un endeudamiento de la ciudad, van a tener que pasar necesariamente por la legislatura. Así que habrá que estar muy atentos a cómo se vayan reconfigurando las relaciones de fuerza dentro de del ámbito legislativo de la ciudad cuando asuman los legisladores electos el 10 de julio. Habrá que ver si eh, Mauricio Macri podrá obtener la mayoría que le apruebe eh, el endeudamiento para llevar adelante esos proyectos o no. Cuando hablas de, del tema de la, de la línea H y de la línea G, en torno a la línea G hay un montón de rumores, un montón de... Eh... Presunciones de cómo sería ese, ese acuerdo con un consorcio chino, ¿no? ¿Qué, in, ¿Qué incluye el proyecto? ¿En qué perjudicaría a la ciudad? ¿Y va en una línea política de quitarle atribuciones a subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, en beneficio de, los, de las corporaciones privadas? Bueno, eh, justamente, yo eh, no entré mucho en detalles porque hablé de eh, que esas dos líneas tenían eh, digamos, diferencias en el planteamiento de los proyectos y que también tenían cosas en común. Eh, hay otra cuestión en común que tienen lo que resta de la ampliación de la línea H y la línea G, que es que ambos se plantean eh, con un esquema de eh, lo que se llama eh, ajuste alzado, llave en mano, eh, significa que quien se hace cargo de la obra es contratista único y luego subcontrata todos los ítems que hacen a la construcción de este, las nuevas estaciones en el caso de la H o la nueva línea en el caso de la G. Eh, hablando de la, H de, perdón, de la G específicamente, hay una primera cuestión dentro de ese esquema de contratación llave en mano, ajuste alzado, que es que no va a haber licitación de por medio. O sea, esto se hace en un eh, acuerdo directo con ese consorcio chino y se va a hacer con un financiamiento que va a poner el Exim Bank de China, este, que si bien tiene una tasa de interés aparentemente baja, supone... Que ese financiamiento se concede sobre precios altamente superiores a los precios que maneja Esbase. Estamos hablando de que, mientras que para Esbase hoy la construcción de un kilómetro de subterráneos eh, cuesta 60 millones de dólares, en el caso de que se termine aprobando este acuerdo con los chinos, estamos hablando de un costo de 120 millones de Exactamente el doble, el doble 120 doble. millones de dólares el kilómetro de subterráneos. Eh, por otra parte, como decía antes, estamos endeudando a la ciudad en cifras importantes, estamos endeudando a la ciudad en más de 2.000 millones de dólares por muchos años, o sea, esto va a caer sobre las espaldas de eh, futuros gobiernos de la ciudad. Este, no es que lo va a pagar solamente el gobierno de Macri. Y por otra parte, como decía antes, se podría, se podría buscar la forma de hacerlo con recursos propios. Eh, Subterráneos de Buenos Aires eh, tiene una partida eh, destinada a obras de ampliación que se constituye con un este, porcentual del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza, del impuesto de las patentes. Con ese fondo solamente no alcanzaría para hacer estas obras, pero por ejemplo, si a los precios de esbase, no a los precios de los chinos, eh, se votara durante cuatro años una partida adicional en el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires de 500 millones de pesos, no de dólares, 500 millones, con ese dinero más el fondo este que se recauda anualmente, se podría encarar la construcción sin endeudamiento. No, me decís 2.000 millones, 2.400 millones de dólares, y se me viene a la cabeza que el presupuesto de la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 6.400. Y esto es un poco, el endeudamiento sería por un poco más del tercio del total del presupuesto anual. Es un endeudamiento muy, muy importante en el presupuesto de la ciudad. Por eso vemos esta cuestión con mucha preocupación y por eso esperamos cuando se trate en la legislatura, eh, los legisladores estén a la altura de las circunstancias y no aprueben cualquier cosa. Pues ciertamente los números que yo estoy dando están avalados por estudios técnicos. Cuando yo digo, el costo del kilómetro subterráneo es de 60 millones de dólares. No es una cifra que uno tira al aire, son cifras que surgen de lo que Subterráneo se ha estado construyendo últimamente, es decir, incluso de lo que se ha construido en la línea H sí, en los últimos tiempos. Son precios reales, actuales. Sorprende eh, el salto cualitativo, eh, sorprendente realmente el, el salto en, en los valores. Hablábamos de base de subterráneo de Buenos Aires. ¿Qué está pasando en Subterráneo, Raúl, con la empresa? Bueno, en relación a, lo, a la política de recursos humanos, este, es un reflejo de lo que pasa en la gestión, lo que se llama la cosmética de la gestión PRO. ¿sí? Entonces, para darte un ejemplo, este, en es una empresa del Estado que se maneja con fondos públicos. ¿sí? Y por ende es una empresa pública. Por lo tanto, los empleados deberían tener todos los derechos de un empleado público. Es decir, el artículo 14bis al que me estoy refiriendo habla específicamente de la estabilidad en el empleado público. Bueno, eso es lo que la gestión PRO no quiere respetar. Entonces, en Esbase eh, tiene una planta de 200, 200 personas, un poco más, y la mitad de ellos está contratada. Y no tiene ningún interés en pasarlo a planta permanente, te lo digo porque yo soy miembro paritario además, y en la mesa de negociaciones no podemos llegar a un acuerdo para cerrar un convenio colectivo, ¿no? que es el instrumento legal, el donde se esplasmen los derechos del trabajador. Por lo tanto, ellos pretenden manejar a la empresa como si fuese privada. La, la presidencia de base la ejerce Juan Pablo Picardo, amigo íntimo de Mauricio Macri, pero aparte quien cuando estuvo a cargo del Ministerio de, de Control Público fue el creador de la famosa USEP, la Unión de Control de Espacio Público, que está acusada de reprimir a la gente en situación de calle y de este, agredirla durante la noche con patotas para policiales. Lo que te pregunto es, ¿hay algún tipo de.? Persecución hacia adentro, hacia los trabajadores, hay algún tipo de amedrantamiento o esas prácticas se quedaron con la UCEP y Picardo modificó su, su forma de, de llevar adelante una gestión. Bueno, te puedo dar casos concretos. Al personal que de alguna manera cuestiona la gestión o intenta eh, oponerse, recibe su, su merecido castigo. ¿no? no te voy a dar los nombres de las personas que fueron despedidas, pero bueno, hubo una directora de obra. Que en su momento intentó este, aplicarle una multa a la empresa francesa Alstom y al tiempo la separaron del cargo y después, por unas cuestiones medias extrañas, la despidieron sin ningún tipo de resarcimiento. ¿no? O sea, ella quiso cumplir con los deberes de funcionario público y no pudo. Y bueno, en mi caso particular, este. Hubo un nombramiento a dedo, ellos hicieron una especie de pseudo concurso para designar la coordinación de Higiene y Seguridad. Yo tengo bueno, un posgrado en esa, en esa materia. Eh, me presento, me toman la entrevista y bueno, de alguna manera, siendo yo representante gremial, a ellos mucho no les gusta todo lo que tiene que ver con, con el sindicalismo. Y bueno, me hicieron a un lado, a pesar que tenía, que tengo, ¿no? Más de 20 años de experiencia en la empresa, estuve por todas las áreas técnicas, y bueno, se nombró a una persona de afuera. Bueno, consultando con el gremio y con algunas instituciones públicas me dirigí al INADI, en donde le realicé una denuncia por discriminación gremial a Juan Pablo Picardo y a la gerenta de recursos humanos, eh, licenciada López Quesada. ¿Y en qué situación está la denuncia? Bueno, ayer mismo lo citaron a Picardo, junto con la licenciada López Quesada, y no se presentó. Bueno, mandaron un abogado en representación y bueno, fueron los testigos a declarar y bueno, la, la causa sigue en marcha. Recordamos que Picardo, Juan Pablo Picardo está procesado. Por eh, el, la creación de la USEP, este aparato parapolicial que, que mencionábamos anteriormente, y también por eh, irregularidades en el otorgamiento de la publicidad del mobiliario urbano, que son las publicidades que ustedes ven en las carteleras que están a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir con Carlos, vamos a seguir con Raúl, hablando del de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar del Metrobús, este famoso tema que. este famoso nuevo medio de transporte que ahora pareciera ser una especie de salvación. Para una parte de la ciudad de Buenos Aires, para solucionar sus problemas de tránsito. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Continuamos aquí en Comarca Sí, pensándonos a nosotros mismos. Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, el tema que, que, nos, que nos trae hoy a, a charlar, a debatir, a seguir hablando sobre. Un tema que estuvo en el eje de la campaña, que lo atraviesa, como decíamos anteriormente, de cara a este, esta segunda vuelta que se viene, donde el macrismo mostró una muy buena performance electoral. Habrá que ver qué ocurre en la segunda vuelta de los comicios porteños. Carlos. Hablando del subte, me contabas lo del H, me contabas lo de la línea G. Surgió el Metrobús como una medida más rápida, casi tan eficaz, según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para traerle solución a los problemas de tránsito que, que sufren los porteños. Te pregunto... ¿Es realmente eficaz el, el Metrobús o es un parche que a largo plazo va a producir los mismos problemas teniendo en cuenta que no se saca a la gente de la superficie, que es el gran, el, el gran problema de tráfico hoy en la Ciudad de Buenos Aires, y se anegan carriles para el resto de para el transporte particular? Sí, sobre la eficacia habría que preguntarle a los vecinos de los barrios que atraviesa Juan B. Justo y a los automovilistas que circulan diariamente por. Juan, ve justo eh, si realmente están conformes, pero creo que eh, acá de lo que se trata es de eh, hacer un análisis sobre las políticas de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Si vamos a optar eh, por hacer eh, cosas rápidas de inmediato, rédito electoral o realmente vamos a tratar de producir un descongestionamiento en la superficie de las calles de la ciudad de Buenos Aires, que hoy están absolutamente colapsadas por el tránsito automotor. Eh, nosotros eh, hemos vivido en la Argentina en, durante décadas, sobre todo a partir de la década del 60, un relegamiento de las formas de transporte más limpias y económicas. Cuando digo limpias lo digo desde el punto de vista ambiental fundamentalmente, en cuanto a problemas de contaminación o de utilización de recursos no renovables, como es en el caso del transporte automotor. Eh, si vamos a construir variantes de transporte de superficie, estamos ahondando un problema que es el del excesivo congestionamiento. Ahora, si vamos a optar por hacer lo que hacen en las grandes capitales de los países eh, que ellos mismos, digamos, los macristas dicen que son los más importantes del mundo, tendría que acentuarse muchísimo la construcción de líneas de subterráneos. Nosotros tendríamos que poder... Llegar a cualquier punto de la ciudad, desde cualquier punto, como ocurre en Madrid, como ocurre en París, como ocurre en Nueva York, por citar algunas de las ciudades que yo conozco, y en las cuales he utilizado lo que ellos llaman el servicio del metro. Eh, no hay, En esto, si uno actúa con racionalidad, diría que casi no hay comparación posible. Es decir, hablar de que el Metrobús puede ser una solución alternativa. Al subterráneo es un disparate, es o no saber nada del tema o ser muy avieso y estar en algún tipo de eh, negocio o de defensa de intereses raros. Eh, que me digan que algún tipo de eh, línea de Metrobús pueda ser complementario en un sistema de transporte integrado, habría que discutirlo, puede ser, pero nunca se puede plantear. Vamos a hacer metrobús en vez de hacer líneas de subterráneos. Bueno, Esto es un disparate. Vos hablabas de obstinación o, o, o de ser obcecado, quizás haya intereses detrás. Hay denuncias realizadas por distintas organizaciones civiles que ya plantean una estrecha relación entre el exintendente de Bogotá, Enrique Peñalosa, que fue quien instaló el Metrobús en la primera ciudad que se instala en América Latina, que es en Bogotá, en la capital colombiana, y un lobby por toda la región a través de distintas ONG y a distintos. Este, sectores que responden el, al transporte automotor para instalarlo en, en las grandes urbes de América Latina. Quizás haya que buscar por ahí una de las ONG que asesoró al gobierno de Macri en materia de desarrollo de transporte es la que preside justamente Enrique Peñalosa. Te pregunto, eh, Carlos, ¿existe la posibilidad de recuperar Esbase y que Esbase vuelva a tener el rol protagónico que tuvo décadas atrás? Existe la posibilidad, si existe la voluntad política del gobierno de turno de la ciudad, de hacerlo. O sea, eh, acá quizás muchos no sepan, digo, el ciudadano, como se dice vulgarmente de a pie, no sepa que eh, no dejó de existir la empresa Subterráneos de Buenos Aires con la concesión del servicio. Se concesionó eso, la operación del servicio. Pero los activos siguen siendo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y sigue existiendo una empresa que es Subterráneo de Buenos Aires, Sociedad del Estado, así se llama, que es la encargada, por un lado, de las obras de ampliación de la red y, por otro lado, también de ser un poco la referencia o este, la controladora o la testigo de todo lo que se haga en esa materia. Eh, Subterráneos de Buenos Aires tiene un plantel importante de técnicos, de profesionales, plantel del cual forma parte eh, Raúl, que es un ingeniero con mucha formación y con mucha experiencia. Yo eh, lo conocí a Raúl cuando estaba en Subterráneo, hace 20 años que está en la empresa. Eh, todo ese capital humano, todo ese capital humano, corre el riesgo de ser desperdiciado con esta política de Macri que apunta a que las obras de ampliación las haga otro y que Esbase solamente sea un pagador de las obras que se ejecuten, como se está planteando en el caso de lo que resta construir de la línea H, como se está planteando para la línea G. Es decir, Esbase, aún con el servicio concesionado, tiene el rol fundamental de... Ser la que haga la ampliación de las redes subterráneos. Y este rol es el que, aparentemente, Mauricio Macri está tratando de dejar de lado. Raúl, recién Carlos mencionaba las, las atribuciones, las particularidades de las cuales debería hacerse cargo, es base. Uno de los temas que anda rondando en torno a la gestión Macri, Macri dice: vamos a inaugurar seis estaciones al final de la gestión y. Hay rumores de que supuestamente esas, esas obras ya se, habían sido iniciadas por otras gestiones y Macri lo único que está haciendo es completarlas, no son obras iniciadas por el Macri, por la gestión del PRO. ¿Esto es real? ¿No es así? si ¿Sí las hizo el PRO? ¿Son anteriores? Bueno, te cuento, cuando Macri eh, viene a Esbase, bueno, toma el cargo de jefe de gobierno, eh, el estado de las obras eran las siguientes. Eh, nueve estaciones nueve estaciones, eh, dos de ellas estaban completamente terminadas. ¿Cuáles? Son Puan y Carabobo de la línea A, es por eso que Macri asume en diciembre del 2007 y estas se inaugura en el 2008. O sea, lo único que tuvo que hacer fue hacer el corte de cinta. Luego, este, eh, cinco estaciones más estaban en un 80%, que son eh, dos estaciones de la línea B, Echeverría y Juan Manuel de Rosas, dos estaciones de la línea A, eh, Flores Nazca, y una estación de la línea H, Estación Corrientes. ¿Sí? Después dos estaciones más, que es la línea H hacia el sur, Hospitales y Parque Patricio, que ya estaba en un 40%. Y bueno, en la gestión de Macri, eh, como te dije, se inauguraron. Dos estaciones que estaban terminadas y se completó una estación, la estación Corrientes. Y en esta gestión, lo que se hizo físicamente fueron 400 metros de túnel. ¿no? Es el túnel que va de la estación Corrientes por debajo de Pueyrredón hasta la avenida Córdoba. Eso fue lo que hizo la gestión. Así que podemos decir que tuvo un escenario que no lo supo aprovechar. O sea, ninguna de las estaciones nuevas que se, o las que se están inaugurando y las que están en obra fueron iniciadas por la gestión de Macri. Ninguna. Entonces podemos decir que los kilómetros construidos del PRO físicamente serían 04 kilómetros, es decir, el 1% de lo que prometió. Y para. si querés, podemos tomar. Este, bueno, un indicador de eficiencia, si te parece, ¿no? Una relación entre los kilómetros construidos y la inversión destinada a obras de subte. Y nos vamos a asombrar porque la gestión PRO es la que tuvo los índices más bajos. Fíjate vos, hasta hace poco el presidente Picardo dice, en, la gestión, en esta gestión tuvimos récord histórico, rompimos récord en inversión. Pero por otro lado, fueron los que menos construyeron. Entonces, si hacemos esa relación, ese cociente entre kilómetros construidos y inversión destinada a obra, vemos que nos va a dar un número muy chiquito. Y si nos remontamos a la gestión anterior, a la de Ibarra Tellerman, ellos construyeron alrededor de 10 kilómetros de, de subte, ¿no? con una inversión del orden de los 300 millones de dólares. En dos gestiones, ¿no? en ocho años. Así que es, es asombrosa la comparación. Sí, sorprendente. Bueno, continuamos, vamos a un corte y continuamos. Vamos a seguir hablando de, del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Pensándonos a nosotros mismos en Comarca C. Sí. Continuamos eh, hablando de subterráneos, acá pensándonos a nosotros mismos. Carlos, hablábamos hace. Un, al principio del programa sobre el endeudamiento que genera la, la línea G, pero hay un endeudamiento que, del cual no se habla, que ya tomó el macrismo que fue la séptima edición del bono tango, que fueron 500 millones de dólares aproximadamente, 400 y pico de millones, y un casi 80% de ese dinero, 300 millones, iba a a ser destinado para subterráneos, para obras de subterráneos. ¿Qué sucedió con, con ese endeudamiento el más grande tomado por la ciudad en los últimos 20 años? Que no se utilizó para obras de subterráneos, que se depositó a una tasa de interés más baja que el interés que se paga por ese endeudamiento, que no se ejecutó... Eh, Habrá que preguntarle a Macri, ¿por qué él, él aduce que por eh, falta de apoyo del gobierno nacional? Yo no entiendo muy bien, porque él tampoco lo explica bien, cómo puede ser que ya teniendo el dinero necesita el apoyo del gobierno nacional. ¿Para qué? Eh, la verdad que es un tema con el cual ya se ha dicho todo lo que se podía decir desde la legislatura y desde los sectores políticos de la oposición de la ciudad sobre el despropósito que significó ese endeudamiento. Realmente no tengo mucho más que agregar, en todo caso que suscribir las palabras de Raúl en cuanto a la eficiencia del macrismo. Esa es una prueba más de un modelo de gestión que, viniendo del campo empresarial, era supuestamente un modelo de gestión exitoso un modelo con toda la experiencia, según ellos, adquirida este, en la gestión de empresas importantes de nuestro país. Creo que, o bien, o bien, la forma en que gestionan la ciudad eh, es muy distinta a la forma que gestionan sus empresas privadas, porque ahí tienen que eh, meter la mano en el bolsillo para pagar las cosas. Acá pagan con plata nuestra. O sea, a lo mejor el cuidado que ponen en la gestión no es el mismo. O también cabe pensar, y creo que hay un poco de las dos cosas, que no se puede aplicar mecánicamente a la gestión pública el modelo de la gestión privada, porque son dos cosas distintas. Bueno, pero el grupo SOGMA está relacionado, su crecimiento está relacionado a eh, la obra pública justamente. Seguro. Y si hay algo que ha hecho Macri es beneficiar con, con la obra pública a intereses privados, por lo cual se podría encontrar un hilo conductor entre la gestión macrista, tanto en subterráneos como en el resto de, de las áreas, con el ascenso del grupo Sogma a lo largo de las décadas como, como empresa o como monopolio privado. No, por supuesto, por supuesto, pero el resultado en términos de eficiencia de gestión en el gobierno de la ciudad está a la vista, eh, tanto por lo que dijo Raúl en cuanto a lo que se invirtió en estos cuatro años y el resultado físico de esa inversión y en cuanto a esto que señalabas vos de tomar una deuda para algo que después no se ejecuta, ¿no es cierto? Y deuda por la cual se paga un interés. Un interés más alto del que se obtenía por tener los fondos depositados. Te pregunto, ¿se puede llevar adelante la extensión de las redes subterráneas? de manera autónoma y no en un plan de desarrollo del transporte público que eh, involucre también al primer y segundo cordón del de, conurbano bonaerense, que es lo que hace en su conjunto la, con la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de, de Buenos Aires? En realidad eh, una concepción moderna de la política de transporte eh, nos dice que hay que buscar... Un sistema integrado de transporte, no se puede pensar en un desarrollo autónomo de las redes subterráneas. Eh, o sea, está claro que hace falta extenderla y mucho que llegue a toda la ciudad de Buenos Aires. Como te decía antes, que yo pueda subirme en un punto de la ciudad y bajarme en cualquier otro, eh, haciendo las combinaciones o conexiones necesarias. Pero esto tiene que estar pensado dentro de un plan más abarcativo que incluya otros medios de transporte, es decir, que incluya ver qué se hace con el transporte automotor, eh, ver cómo se de alguna manera eh, reformula este, para que no signifique eh, ese congesti congestionamiento descomunal de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ver también la integración con el sistema ferroviario. Eh, sobre todo hablando eh, en este concepto del área metropolitana que involucra este, los cordones de la provincia de Buenos Aires cercanos a la ciudad. Eh, yo antes decía eh, que durante décadas eh, se abandonaron los medios de transporte limpios en beneficio del transporte automotor. Esto no fue casual, tuvo que ver con todo un lobby. Combinado entre las empresas petroleras, a partir de la década del 60, fundamentalmente, y las empresas del transporte automotor, tanto de pasajeros como de cargas, que relegaron no solamente al subterráneo, fijémonos que durante varias décadas no se construyó nada de subterráneos en la ciudad, pero también relegaron al transporte ferroviario. Sí, que, que, que se, fue se prácticamente... inicia en la década del 60 justamente durante el gobierno de Frondizi. Claro, exactamente, durante el desarrollismo. Entonces, hoy digamos que se está revalorizando por, por problemas de tipo ambiental, por problemas de tipo económico, se está revalorizando este transporte como es el ferrocarril o el subterráneo, debemos pensar en un esquema más integrado y donde los medios no compitan entre sí. O sea, no construir, eh, esto era una discusión que me acuerdo cuando estaba director en, en Esbase, la teníamos, es si valía la pena llevar el subterráneo desde Congreso de Tucumán hasta la General Paz o directamente buscar una forma de combinación con el ferrocarril Mitre para hacer claro. algo complementario y no competitivo, porque en realidad con el ferrocarril Mitre se puede llegar hasta la General Paz y mucho más allá. Esto lo doy como un ejemplo anecdótico, pero que ilustra sobre la necesidad de que se piense una política de transporte público, un sistema integrado. Pero lo que no cabe duda es que en ese sistema integrado tiene que tener un rol fundamental las redes subterráneos. No puede ser el transporte automotor, el transporte que circula este, en la superficie, porque ahí estamos listos. Raúl, para ir cerrando, si tuvieras que definir la situación de subterráneo de Buenos Aires, la empresa pública de la ciudad hoy, ¿cómo la definirías? Es una... Como Revolta trabajador que difícil. está dentro y que forma parte de la planta permanente de, de ese... Sí, en general sentimos como que esta gestión eh, produzca un retroceso en lo que se esperaba de... Del PRO, ¿sí? Los 10 kilómetros de subtemporáneo, este, los 40 kilómetros, este, venimos bien, sos bienvenido, y todas esas consignas. Digo que quedaron un trago amargo ¿no? en todos los, los trabajadores y ahora tenemos que soportar eh, cuatro años más, esperemos que no, nunca está perdido. ¿no? Este, entonces, queremos decir nosotros, yo como trabajador, Desbasi como representante de todos mis compañeros, es que nosotros queremos otra empresa, no queremos la empresa del PRO, queremos la empresa que se inició en, digamos, en la época de Alfonsín, ¿no? en justamente cuando el intendente era Suárez Lastra, que había construido cinco estaciones y toda desde la línea E, o sea, priorizaba la parte sur, ¿sí? hizo todo el premetro que abarcaba las zonas de Bajo Flores, Soldati. Villa Luano, este el mismo de la Rúa, ¿no? que bueno, inauguró cuatro estaciones, eh, Ibarra mismo, ¿no? o sea, si sumamos todo ese, ese envión que le dieron todas las gestiones anteriores a Subterráneo de Buenos Aires, es como que se tiró por la borda con esta gestión. O sea, todo lo realizado por los jefes de gobierno y todos los equipos técnicos anteriores quedó Digamos, en la nada. Esperemos que esto se pueda revertir. Carlos, para cerrar, ¿cuál es el pronóstico en materia de subterráneos que hace usted en caso de que lo pareciera ser lo más probable, cuatro años más, se den cuatro años más de gobierno de la gestión PRO? Bueno, yo decía al comienzo que seguramente Macri va a tratar de avanzar con estos dos proyectos de la continuación de la línea H y la línea G con endeudamiento. Y creo que ahí va a estar la discusión y va a ser una discusión difícil porque eh, habrá que explicar que no es que no queremos que, que, que se hagan este, la continuación de la H y la línea nueva, la G. Eh, queremos que se hagan, pero de la forma más racional y ventajosa posible para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta es la discusión que se va a dar fundamentalmente en la legislatura como ámbito institucional, pero supongo que también va a haber... Todo un debate que va a llegar eh, a la opinión pública y en la cual tendremos que insistir con, eso, con esto. Hay que construir subterráneo, pero lo tiene que hacer. Es base, contratando lo que sea necesario contratar, pero es base, y que se haga con la mayor cantidad de recursos propios que sea posible y con el menor endeudamiento posible. Creo que esto va a ser lo que tenemos por, por delante si este, gana Mauricio Macri. O sea, el Estado como, eje, como actor central de la extensión del subterráneo y sin endeudamiento externo. En lo posible o con el menor endeudamiento, siguiendo el esquema de lo que ha hecho el Gobierno Nacional en los últimos años. Gracias Carlos, gracias Raúl. Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, un tema que está en debate de cara a esta campaña que estamos viviendo para elegir jefe de gobierno, una gestión que priorizó el endeudamiento externo, que relega a lo público, y que tiene estancada una red que sorprendentemente hoy ya no es la, la líder en, en materia de desarrollo en cuanto a kilometraje, en cuanto a extensión, superada por Santiago de Chile, pero que tiene el triste récord de, el, el célebre récord, perdón, de haber sido la primera eh, red de subterráneos de América Latina y la, y la decimotercera del mundo. Paradojas de la vida hoy... Le corre peligro la, su subsistencia o, por lo menos, el ente público que, que la regula, en pos de beneficios privados y de endeudamientos externos. Nos vemos la semana que viene. Esto fue pensándonos a nosotros mismos en Comarca.